Hola, sean todos bienvenidos a Biografías Ilustres de Venezuela, donde conoceremos a los protagonistas de la historia contemporánea venezolana. Hoy presentaremos al doctor Francisco Antonio Rísquez, destacado científico venezolano, médico y excelente pedagogo, fundador de la Escuela de Enfermería de Venezuela. Francisco Antonio Rísquez es uno de los hijos más ilustres que ha nacido en tierra margariteña. Nace en Juan Griego el 10 de octubre de 1857, en la casa que hoy es el Museo de Ciencias Médicas que lleva su nombre. En Juan Griego de esa época era un puerto muy floreciente, había bastante comercio y su infancia pues fue la infancia de todo niño del puerto de Juan Griego. Procedía de una familia un tanto humilde. Y desde pequeño demostró tener una iniciativa, una capacidad especial. El doctor Rísquez, desde muy joven, comenzó a ejercer la medicina y como farmacéutico fue pionero en la creación de la farmacopea venezolana. En 1863 llegó a Juan Griego el general Antonio Aurelio Lebel. Este señor funda en Juan Griego un colegio de segunda enseñanza y el niño Rísquez, que apenas tiene 10 años y medio, aprueba toda la materia de segunda enseñanza, viendo pues la sabiduría, por decirlo así, de ese niño. El general Lebel le pide permiso a su padre y se lo lleva para Caracas. El general Lebel vivía en Petare y allá lo tuvo. Se graduó en Rísquez de bachiller, ingresa a la Universidad de Caracas y a los 19 años y 6 meses se gradúa de doctor en medicina, es decir, antes de cumplir los 20 años, ya era médico por la Universidad de Caracas. Entonces regresa a Margarita, a Juan Griego por supuesto, y aquí es miembro de la Asamblea Legislativa del Estado. Entonces hicieron con él una excepción porque no podía ser menor de 21 años. Tenía 20 años cuando fue miembro de la Asamblea Legislativa, que es un dato poco conocido. Rísquez, desde muy joven, sintió el llamado por la formación del talento humano, aun cuando también estudiaba medicina. Es más, estando ya graduado, Rísquez también, en el caso de la isla de Margarita, fue docente. Ante el aislamiento de nuestros pueblos, propone entonces la introducción del teléfono. Para integrar los pueblos de Margarita, propone entonces crear una red ferrocarrilera que uniera el interior de Margarita y lo conectara con los puertos de Pampatar, de Juan Griego, que son nuestros puertos principales. Pero esa compañía nunca se dio. Entonces, él regresa de nuevo a Caracas. Hay una anécdota, pues, que el doctor Rísquez regresa a Caracas porque había un brujo en Juan Griego que curaba. Entonces nadie quería verse con el muchachito, que tenía 19, 20 años, si no se veían con el brujo. Entonces él, en vista de esa situación, pues, supuestamente se fue para Caracas. Mi abuelo era un hombre muy querido aquí en la isla. Por circunstancias de trabajo, se fue para Caracas. Le ofrecieron ser profesor de la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Medicina. Una de las cosas que él siempre había dicho es que si no hubiera sido médico, hubiera sido maestro. La docencia para él era algo realmente muy importante. Tenía también la posibilidad de la gran gama del área de investigación que a principios del siglo XX era fundamental en materia de medicina. Entonces ahí comienza pues su ejercicio profesional de una actividad increíble. Él es uno de los innovadores de las ciencias médicas en Venezuela, junto con el doctor Luis Cassetti. Viaja como cónsul de Venezuela durante 10 años, estuvo en Europa, especialmente en España, pero siempre manteniendo su actividad no solamente médica, sino su actividad también educacional. Porque esa escuela moderna que se implantó en Venezuela hace pocos años, ya esas ideas del doctor Francisco Antonio Rísquez en 1907,
es decir, que eso tiene más de 100 años, que ya Risque lo había pensado, la escuela que integraba no solamente la educación, sino también el deporte, ¿no? Y otras áreas que están hoy dentro de la escuela que tenemos en Venezuela. Mi bisabuela era no solo médico, sino farmacéutica, y también se dedicó a la medicina forense. Ríquez motorizó todo un proceso para el desarrollo de la ciencia, para la creación, por ejemplo, de publicaciones para difundir el conocimiento científico, no solamente médico, sino también de la farmacopea. Fue el creador de la farmacopea, la recopilación de la farmacia en el sentido de dar a conocer toda la medicina en el país. En 1901 se gradúa de doctor en farmacia y él es quien escribe la primera farmacopea de Venezuela. En 1943 se hace la farmacopea que está vigente, pero basada sobre todo en mucho de lo que escribió Ríquez.